ocasión vamos a cerrar la primavera con la presentación de un libro muy particular, la B, y el autor está con nosotros, Raúl me trajo la propuesta y justo ya estamos por terminar el calendario, pero con gusto de tenerlo aquí a Raúl Chuquimia para presentar este novedoso libro que está a la venta también, ya nos indicará él algunos detalles. Y bueno, de orden, podré decirles a ustedes algunos datos de Raúl que tengo aquí en la mano. Raúl Chuquimia, biología personal, nace en Arequipa el año 1981. Estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes Carlos Palaflor entre el 99 y el 2003. Y en el taller de fotografía Aprender a ver el doblez en el 98. Medalla de oro de la Escuela de Artes, promoción Carlos Prieto Díaz en 2003. Exposiciones individuales negativos sobre expuestos en 2006 y distanciamiento en 2009. Exposiciones colectivas, Festival de Cannes, Galería Star en 2008 y Arequipa 80 metros cuadrados, técnica mixta, Galería 80 metros cuadrados, 2007 en Lima, una raya negra es una raya blanca, 2008, un individuo cualquiera en 2009. Y los signos que generan realidad de 2010 en Arequipa, finalista también del concurso nacional Artistas Jóvenes 2007, de la edición número 32 del Salón de Grabado del Instituto Cultural Peruano Norteamericano en Lima en 2008 y del Salón de la 37ª edición del Salón Nacional de Acuarela también del Instituto Cultural Peruano Norteamericano. En la actualidad forma parte del colectivo Gregario de Intervención Urbana, es director de la Galería de Arte Virtual Celda de Arequipa y del proyecto de vida El Movimiento Docente del Universo. También claro está de la organización Aspera, ¿verdad? Entonces, sin más, recibamos con un fuerte aplauso a Raúl. Para ello. Bueno, muchas gracias por asistir. Voy a contar un poco de qué se trata este libro hecho a mano, desarrollado por la Asociación Cultural Cantera en su editorial El Equilibrio. El año pasado hemos presentado el primer libro hecho a mano, que fue de Nereida Bazán y se llamó Semilla. Los libros hechos a mano están hechos en serigrafía y están totalmente confeccionados, ¿no? Desde el empalme hasta la encuadernación, todo es hecho a mano. La elección de la tinta, las tapas, el doblez, el troquelado, todo es hecho a mano. Y bueno, en esta oportunidad el libro está cosido también. Antes solo estaba empastado con cola de empaste. Y bueno, lo que quiere este proyecto es estimular a las personas, o sea, mediante el formato del libro, estimularlos a que lean las imágenes, porque las imágenes también sugieren lecturas, sugieren sonido, aparte del color, la forma que tienen. Entonces muchas veces, por ejemplo, ahora que lo estaba prestando a algunos amigos, no es como un libro que agarras y empiezas a leer y te quedas 5 minutos leyendo. Agarras el libro y empiezas a ver y volteas y en menos de 5 segundos vas volteando. Y ves la imagen, y si no sabes, si no le encuentras un significado, la pasas a mí. Entonces, yo creo que el arte ahora es moderno, va por ese lado, ¿no? En que no nos llama mucho la atención, porque no le encontramos un significado preciso, ¿no? Las cosas a veces tienen significado, a veces no tienen significado en el arte, ¿no? Pero no por eso dejan de ser importantes. Cuando una obra artística se somete al juicio de nosotros, ellos habían detectado dos caminos, ¿no? Que o si bien es un misterio o si bien es un absurdo, ¿no? Si es un misterio no lo entendemos, ¿no? Entonces pasámoslo. Si es un absurdo es un completo rechazo. Pero si lo entendemos va a ser una experiencia estética para nosotros, ¿no? Y va a enriquecernos y va a colmar bastantes expectativas que tengamos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, ese es el principal objetivo del libro hecho a mano, convocar a artistas visuales y que sea valorada la imagen, ¿no?
Y dije, bueno, ahora me toca a mí. Seguro vamos a seguir presentando a otros artistas más, que ya está planificado también. Tres más este año. Así que estén atentos a las publicaciones. Tiene doble significado, ¿no? El signo del tabaquismo y el signo de reciclaje, ¿no? El libro que presentamos ahora, que se llama B, está hecho con papel reciclado. Bueno, todo está hecho con papel reciclado. Y bien chévere es la textura de este papel. Esta es la portada que yo les presento. El libro contiene un pequeño prólogo, que es lo que escribí hace tiempo. Y bueno, yo soy el autor de esta imagen, entonces yo tendría que leerles lo que significa. Pero no lo voy a hacer porque lo tiene que comprar el libro. Yo les voy a contar cómo he dado más bien con esta imagen. Ustedes interpreten las cosas a su modo, ¿no? Como lo ha hecho Augusto y a Joel, y dense cuenta de que el arte nos sirve para eso, ¿no? Para identificar quiénes somos. Y mientras que tengamos más experiencias con, ya sea con la pintura, con la escritura, con la música, con la danza, con el teatro, más nos va a enriquecer y más nos vamos a comprender nosotros. Que la vida, eso es algo importante. Bueno, les estaba contando que esta era una revista antigua española que tenía, que era bien extraña, que esta chica era como un tipo de astronauta que emergía de un gorila, ¿sí? Y que me pareció bien chévere que la vi en una revista, que la vi en la cachina, que la compré, pero que la he intervenido, ¿no? con la forma desenfocada y doble, ¿no? Hasta cuadro, ¿sí? Esta es una de las páginas que tiene el libro. En el fondo he puesto el jardín de las delicias, ¿eh? Del bosque. Y se van a dar cuenta de que cada página tiene un distinto signo arriba. ¿Ya? Eso se lo dejo para ustedes para que lo interpreten. Siguiente imagen, por favor. Y, bueno, esta es una fotografía de un estudio de Lima. Y ahora yo utilizo la técnica que se llama de collage, que es pegar y despegarlas. Por eso tiene esta textura, ¿no? Y también un poco como rollo, ¿no? de película, ¿sí? Esta es una fotografía también que me intervení. Me gusta darle ese aire de desenfocado, como que le da intemporalidad a la imagen. Qué bueno es eso. Siguiente imagen. Acá es el mismo rostro, pero con varios rostros. Y también es la técnica del collage. Este es una imagen que encontré en la calle. Que la encontré así. Y me pareció así que ya no necesita ser tocada ni intervenida. Sí, a ver, siguiente, creo que ya está terminando. Bueno, muchas gracias por venir. Espero que les haya servido de algo estar acá y haber compartido, ¿no? El significado de estos libros hechos a manos, desarrollados por los artistas visuales. Y nada, invitarlos a servirse un juguito. ¿Preguntas? ¿Nadie se anima a preguntar? Yo. ¿Las imágenes que has pasado son independientes del texto o están enfocadas en el texto? Son imágenes que yo como estudiante he estado estudiando, ¿no? Son también remitidos, o sea, son buena reminiscencia a lo que es este libro también, ¿no? Los grabados de Goya, los collages de Max Ernst, ¿no? Después las pinturas más bien sí las he escogido así,
que necesitaba para explicarles, ¿no?, de qué se trataba el hecho de leer las imágenes, de encontrarles el significado. Después de un significado sigue otra cosa, ¿no? A veces podemos abogarnos con la textualidad de una imagen, pero siempre está nuestra imaginación para, no sé, para ir más allá de lo que nos plantea el mismo artista, ¿no?, de lo que yo mismo lo puedo plantear. Las primeras imágenes que me acuerdo grotescas de Goya, desde Francisco Goya, pintor del siglo XVIII. Sí. Bueno, además también era aficionado a la tauromaquia, a Toledo también. De Rey, ese entonces le encargó que pintara los murales de una iglesia. Ajá, pero tenía las imágenes que tenía que pintar en iglesia, murales, tenía que ser de la nobleza. Sí, cosas, y las hizo así de costumbre, ¿no? Y las hizo, pintó lugares, imágenes de personas de la nobleza, pintó personas del pueblo. Claro. ¿No? A eso quería colaborar quizás con algo, ¿no?, sobre la vida de Goya. Claro. Es como la música que antes tocaba los temas griegos, de la mitología, y después, como en la peli de Mozart, agarra a Mozart y hace una ópera de un barbero, ¿no?, en vez de un dios o de un semillero, ¿no? ¿Qué otro proyecto tiene Editorial Equilibrio? Ah, gracias por esa pregunta. El siguiente libro va a ser presentado por Tania Brun y va a ser más o menos para agosto. Después viene Carlos Sánchez y Germán Pinto. Como canteras estamos haciendo otras cosas también, ¿no? Bueno, esta es la editorial de canteras. Y queremos hacer más cosas ahora en la feria del libro, como te comenté en la feria. Así que estén atentos al Facebook. ¿Cuál ha sido el proceso de selección de tu trabajo? ¿No? ¿Cuál ha sido el proceso? Sí, tu trabajo es grande, ¿no? Y no sé qué criterios has usado para seleccionar el trabajo, ¿no? Más o menos cuánto de tu trabajo estás mostrando en este libro y cuánto tiempo has tomado profesional. Ah, ya, el tiempo del libro ha sido bastante corto, pero es una semana, pero de full chamber, así como veréis, desde las 4 hasta las 12 de la noche, así haciéndolo, porque no lo crean, página por página tiene su macho, como se dice, su malla, que se imprime y todo. Y nos gustaría así ser la editorial de personas como los poetas, ¿no?, que de hecho les lleva bastante dinero. Hoy yo, por los amigos que tengo, ¿no?, me han dicho que les cuesta bastante hacer. Y esta es una forma bien práctica de confeccionarlo. Después, el criterio de selección ha sido más íntimo. Siempre yo lo hago las cosas más a lo inconsciente. He tenido como 50 trabajos y de esos 50 trabajos he seleccionado estos 12 que dan una lectura, que haya algo así entre ellos, que haya sentido que los encadenan. Inclusive yo podría decirles que es como un libro de así de cuentos. Ven la primera imagen y es un cuento. Se acabó el cuento y voltean la siguiente imagen y es un cuento. Pero todo es una serie que está concadenada de alguna forma que no las podría decir con palabras, pero que a nosotros sí podrían adivinar. ¿Tu libro se llama B solo porque es un libro para ver o por otra razón? Ah, ya, bueno, esa es una pregunta. Está mejor que la de la última. Por ejemplo, B
ves, también es lo que quiere ser, lo que quiere, lo que ustedes han visto ahora con estas dos personas, con los dos anillos que tenía, que cada uno tiene su forma de interpretar las cosas, ¿no? Que una imagen, un poema es polisémico, ¿no? Depende de la cantidad de personas que lo leen. Entonces, ve, guarda esa, ese significado, ¿no? Ve es una letra, ¿no? A ver. O ve es de ver, o ve es de ir, ¿no? O ve es cinco, también, un número romano. Tú dijiste que, cuando explicaste, cuando Augusto dijo que la forma de explicación que él hacía reflejaba su personalidad, cuando tú pintas, ¿tú no crees también que hay algo de tu personalidad que se queda atrapado en tu pintura? Es por ello que a veces no logramos entender a primera vista, ¿no? Yo no creo que sea atrapado, no sea liberado, creo que sea. O sea, queramos o no, las cosas son objetos. O sea, estas cosas son objetos, ¿no? Nosotros le damos el significado emocional que queramos, ¿no? Entonces yo como persona, ¿no? Ser humano, individuo, humano, todas esas cosas, trato de darle un toque de luz o algo así a las cosas que más siento yo, o sea, no a pensamientos, ¿no? Sino a los sentimientos, pero no sentimientos así como de amor o odio, ¿no? Sino algo que no se puede decir, choque con palabras, pero que sí sentimos y que no hemos podido todavía clasificar, ¿no? Y yo siempre así como que me punzo así por sacar esas cosas. Siempre he pensado que la verdad es más grande todavía de lo que nosotros pensamos que es. Tú para hacer tu trabajo, ¿en qué te inspiras? ¿En qué me inspiras? No me inspiro en nada, creo que todo es el día a día, ¿no? Si no se trabaja, yo no sé si no se siente bien. ¿Cuál es el hilo conductor que tiene tu libro? O sea, ¿de qué trata en realidad? ¿Es solo sobre Raúl Churín y sus trabajos? ¿O es por...? Ay, ¿es una temática? Es una pregunta crítica. Yeah. Por ejemplo, yo les he escrito algo para las personas que no entienden. Les he escrito un prólogo, Dan, que se los voy a leer. Porque solo he leído imágenes, no he leído nada de persona. Ya, yeah. Y este, no sé si es poema, bueno, eso es un escrito, se llama prólogo. No es el significado de prólogo, antes del estudio, ¿no? Se llama prólogo. Yeah. Y lo he puesto al principio, ¿no? Para que un poco se remitan a lo que yo más o menos he querido dar con este libro, ¿no? Dice, el cuerpo se contrae en el tiempo se expande en el alma se contrae en el fuego se expande en el espacio se contrae en el universo y el universo se expande en el tiempo. Muchas gracias, sírvense un juguito. El libro está a la venta. Pregunte por el cantero que está a la orden del día. Gracias por venir. Y vayan a las exposiciones, vean las pinturas. Pregúntenles algo. Muchas gracias.